Pues el meu diagnòstic va ser que bueno, vaig tocar-me i palpació vaig notar que tenia un, pues, un bultó, no? I vaig anar al metge. Va ser com una bufetada, o sigui, va ser un no pot ser, a mi això no m'està passant. Me lo descubrí a mi el otorrino. Y él fue el que me derivó al hematólogo y me dijo que tenía un linfoma. Metástasis es psicológicamente para mí era sinónimo de no hay nada que hacer, ¿no? Y lo primero que me recuerdo que le ibais a preguntar al metge es operación. Y me dijo, no. Digo, hostia. Le hemos fastidiado, ¿no? Bueno, pero bueno, me vais a prender que tenía que superarse. No es un proceso fácil, desde luego que no, creo que no es cuestión de engañar. Hace falta muchísima paciencia. La quimio es una de las cosas malas. Una vez que, están que estaba en tratamiento, pensaba yo a mí mismo que es una cosa que hay que seguir, hay que seguir. Por muy malo que sea o por muy mal que lo vayas a pasar, hay que seguir. Tot és suportable. Realment la quimio és dura, però pensava que seria pitjor. Li diria que primer es fiï dels metges, que accepti el tractament i que se'n fiï. No se acaba el mundo porque te diagnostican un cáncer, ni muchísimo menos. Cada vez hay, conozco muchísimas personas que, como yo, diagnosticadas de cáncer con metástasis, pues estamos hoy por hoy limpias. Con optimismo, con ilusión y con muchas ganas de lucha, se puede superar claramente. Pues nunca le diría no te preocupes, sino que le diría como positivo, a ver, es una putada que te haya pasado esto, pero piensa, mira, yo soy un ejemplo que me he salido de dos. Cáncer de pulmón, que yo toda la vida había pensado que el cáncer de pulmón era una cosa irreversible. Es una lluita que per la teva part tens que portar-la fins al final, perquè no tens res més que fer, tu. La medicina té que funcionar, els metges tenen que acertar-la, i tu és el que tens que portar, lluita i moral fins al final. No has de deixar mai, no has de tirar mai la tovallola, vull dir, i no la vaig llençar. I vaig seguir, i bueno, i encara segueixo.